todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? Me he puesto aquí detrás del remolque porque hace un aire tremendo y quiero que se me escuche bien. Aquí hemos hecho una plantación que os puse el otro día en Instagram, que también os podéis seguir ahí. Y entonces, respondiendo a la pregunta del título, ¿podemos hacer una viña vieja joven? Pues la respuesta es que podemos utilizar un material antiguo. Y eso es un poco la idea, ¿no? ¿El objetivo de esta viña qué es? El objetivo de este viñedo es tener un viñedo con material antiguo, recuperar la variabilidad de los viñedos que tenían en esta región. Estamos en Navarra, que tenía la viticultura navarra hace 100 años. Hemos plantado, por un lado, una colección de biotipos de garnacha navarra que hizo Vitis Navarra hace años, y por el otro lado hemos plantado diferentes variedades que Vena, la estación vitivinícola de Navarra, ha recuperado de viñedos antiguos, variedades que en algún caso ni siquiera están descritas, o sea que son variedades que ni siquiera teníamos descritas de su existencia, pero que aparecían entremezcladas con las viñas viejas. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista genético, estamos recuperando el material antiguo que había aquí hace ciento y pico de años. De hecho, esto fue una viña de vaso. Estamos a las puertas de la Bardena. Este es el paso de las Bardenas Reales, casi en la puerta de la entrada. Me parece que se da la circunstancia que es el norte de las Bardenas Reales y ahí está ya el Prepirineo, ¿no? Es una zona de tránsito bastante chula, de un clima continental bastante duro, pero con suelos. Esto estamos en un saso calcáreo. Tiene bastante interés. Aquí hubo viña y recuperar de nuevo este material y este territorio pues es importante. Y también estamos plantando un poco pensando también en la longevidad del viñedo. Hemos plantado una viña que va a ser en vaso, un viñedo que tiene más densidad de los industriales. Estamos hablando en torno a casi las 4.000 plantas por hectárea. Y también un poco cómo se plantaba antiguamente y pensando en un manejo pues también más sostenible, ¿no? Más sostenible, ¿no? No tanto de arado continuo y tal, sino buscar la diversidad. Ya veis que hemos respetado los olivos que había en medio de la parcela. De hecho, vamos a plantar algún árbol más en medio y vamos a poner alguna zona de biodiversidad, como ya se hace en la otra parte del viñedo que tenemos aquí detrás, ¿no? Que se dejan espacios de biodiversidad para que todos los espacios naturales dentro del viñedo queden conectados. Entonces, bueno, desde ese punto de vista creo que es un proyecto bastante ilusionante, ¿no? Recopilar un material vegetal, por un lado, de una variedad histórica en la región, como fue la garnacha, con una biodiversidad importante gracias al trabajo de Vitis Navarra, y luego, por otro lado, gracias al trabajo de la estación vitivinícola, todo ese material antiguo que había quedado olvidado, ¿no? Creo que los llaman, el proyecto es Olwine o algo así, pues un poco con el juego de palabras esas entre olvidado y viñedo. Entonces, bueno, a ver qué respuesta dan. Yo estoy bastante ilusionado porque creo que la plasticidad en este territorio va a ser interesante y que nos va a dar un buen resultado. Os iré mostrando la evolución de este viñedo, iremos viendo cómo evoluciona en los próximos años y viendo la calidad y el potencial que nos da y la adaptabilidad sobre todo, ¿no? Un saludo a todos.